Mirá qué buena manera y distinta de empezar un Top Moto especial. ¿Por qué? Porque estamos en el fin del mundo. Estamos en Tierra del Fuego, Ushuaia. Acá nos estamos cayendo literalmente del mapa. ¿Y a qué vinimos? Te preguntarás. Bueno, vinimos con DS Automóviles Argentina. ¿A qué? A vivir una nueva experiencia Only You. Es un programa exclusivo de beneficios para clientes, por supuesto, con todo esto del detalle, de la exquisitez, del lujo, del saber hacer francés. Y se convocó a clientes de la zona de Tierra del Fuego, acá de Río Grande, del concesionario más austral del mundo, para hacer un recorrido. Pasar dos jornadas realmente interesantísimas, increíbles, viviendo experiencias gastronómicas, paisajísticas y, por supuesto, hablando de ejes, la naturaleza, el entorno y demás. No me quiero extender demasiado porque tenemos contenido. Vamos a empezar a hablar con Sebastián Zaffini, que es el responsable de marketing y de llevar adelante este tipo de experiencias. Vamos a hablar de lo que hemos comido y demás y, por supuesto, contar el foco, el por qué se hacen este tipo de experiencias. Esta se llama Experiencia del Fin del Mundo, comienza así y ahora. Luego de pasar un agradable momento en el VIP Club del Aeroparque Jorge Newbery a la espera de nuestro vuelo, junto al colega Mariano Colombo, nos depositaron a los pies de la escalera del avión en un DS-7. Ya la experiencia comenzaba al tope de nuestras expectativas. En lo personal, era la primera vez que llegaba al punto más austral de nuestro país y del planeta. Luego de 3 horas de vuelo, allá estaba, en el mismo lugar donde en 1520 a los marinos españoles, comandados por Federico de Magallanes, le llamó la atención, antes de desembarcar, la gran cantidad de fogatas que los habitantes hacían para combatir el frío. Así nacía el icónico nombre de Tierra del Fuego, esta isla que estuvo habitada por pueblos onas, manequén, llámanas y alacalufes, un área única en el mundo con una isla, 2 países y 4 fronteras. Y ese fue el destino elegido por DS Automóviles para agasajar a los clientes locales, los que han comprado su unidad en el DS Store de Río Grande. Y Sebastián Zaffini, Brand Marketing Manager de DS Automóviles Argentina, nos habla de esta exclusiva experiencia del fin del mundo, los momentos y vivencias entre majestuosos paisajes, rutas de ensueño y la mejor gastronomía francesa. Estamos hoy en una nueva experiencia Only You Privilege, en este caso en Tierra del Fuego, donde los clientes de la marca van a vivir una travesía que va a partir de Ushuaia y vamos a llegar a Río Grande. En el medio vamos a vivir diversas experiencias gastronómicas que tienen que ver muchísimo con 2 ejes importantes. Por un lado van a reflejar nuestro saber hacer francés, el cuidado por los detalles, la delicadeza, el saber reconocer los objetos que tienen que ver con un cuidado extremo, como lo que vivimos en Chez Manu, un restaurante de un chef francés que vive hace 20 años en Tierra del Fuego y que realmente refleja a la perfección todo lo que demuestra la marca DS con sus autos en el mismo sentido. Por otro lado, vamos a estar viviendo también una experiencia gastronómica en un lugar que se llama Enriqueta, Tolhuin, un pueblo hermoso que refleja de una manera muy especial todo lo que tiene que ver con la naturaleza de Tierra del Fuego. Y nuestros clientes además van a ir viviendo toda una travesía con todos sus autos, donde vamos a poder llevar adelante el arte de viajar francés, todo nuestro art of travel, de una manera única, como solamente en estos paisajes increíbles de Ushuaia, de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, podemos vivir. Los clientes que están viviendo esta experiencia son de la provincia de Tierra del Fuego, algunos de Río Grande, otros de Ushuaia, y esta particularidad que tiene es que es el concesionario, el DS Store más austral del mundo, y por eso mismo denominamos esta experiencia una experiencia del fin del mundo, donde los paisajes nos trasladan hacia un lugar donde no hay nada más que naturaleza, pero por otro lado, complementado también con infraestructura y con arquitectura y con lugares que tiene muchísimo que ver con el cuidado en los detalles del saber hacer de la marca. Nuestros clientes, por el contacto que tenemos nosotros y el programa este de Only You, que nos permite realmente estar en contacto cercano y participar de experiencias, de eventos y charlar con ellos, vemos realmente como una tendencia y como algo que sucede, que son clientes que vuelven a comprar, que compran otro auto para la familia, para hijo, mujer, recomiendan mucho a los amigos. Y puntualmente, lo que sí estuvimos viendo mucho cuando se lanzó en abril el DS7, que reemplaza, fue el upgrade de nuestro DS7 Crossback, el primer auto que lanzamos de la marca, es que muchos clientes del DS7 estaban esperando y pasaron al DS7 nuevo. Con lo cual eso para nosotros fue una satisfacción, realmente es algo muy importante, habla de la fidelización y que también este programa Only You, con todas sus experiencias, ayuda a terminar de construir la comunidad que estamos buscando construir.
En el camino desde Ushuaia a Río Grande nos detuvimos en Tolhuin, justo a la mitad de los 200 kilómetros que separan una ciudad de otra. Allí se almorzó en Enriqueta, un lugar también excelente, óptima atención y muy rica comida, y algunos clientes manifestaron su satisfacción de participar en esta experiencia. Yo me llamo Margarita Isabel Cisterna, estoy con el DC7 Premium. Estamos haciendo viajecitos acá en Ushuaia y la verdad, hermoso, precioso, la verdad que sí, me encantó la reunión entre amigos y compartir todo esto. Esta es la primera vez que nos invitaron y que vivimos una experiencia diferente y la verdad amo el estilo francés. Abro la camioneta, no solo tengo la DC7, tengo la DC4, tengo el DC3, que es el cabrio, así que lo amo y para mí es único, genial. Maximiliano Botán, DS7, la versión Rivoli, que me parece que era marina. HDI, muchos caballos. La verdad que me encantó, yo no conozco mucho porque no salgo mucho a pasear, pero me gustó por todos los lugares donde anduve. Estuvo bueno, me gustó el hotel, ese no lo conocía tampoco. El Chess Manu ese es muy lindo, esa parte nueva que abrieron estaba genial. Mi nombre es Ramón Eugenio, tengo una DS7, vivo acá en la Patagonia, precisamente en Tierra del Fuego, en Río Grande, que es un lugar muy muy lindo del país. Como experiencia me encantó, nunca había participado de una cosa así. Primero porque conoces el resto de gente con distintos oficios y que también vas haciendo amistad y nos vamos haciendo contacto y ya tenemos previsto hacer algo más sobre esto, así que lindo, muy bien. Ser original es irresistible. Citroën C4 Cactus. Llegó la nueva CB300F de Twitter. CB300F Twister Honda. A Chelo y a Tego los producimos acá para que llegues mucho más allá. Mercedes-Benz, camiones de confianza. Descubrí cómo es manejar un camión extra confortable, extra equipado, extra potente y con extra garantía de 2 años sin límite de kilómetros. Descubrí Meteor, el extra pesado de Volkswagen. Volkswagen.
estamos en Autoclásica, vos sabés, por la historia que tenemos, que no somos tan especialistas, de hecho no somos especialistas en el rubro clásico, pero esta muestra siempre es interesante, nos vinimos a dar una vuelta, pero no vamos a hacer una cobertura completa, sino vinimos a algún lugar puntual. Y vamos a empezar por la casa o la presentación de un amigo, como es Luis Choque, de Choque Motorsport, ya nos hemos visto, hemos conocido, una eminencia en el rubro de los vehículos americanos, bueno, Mustang, Corvette, ¿qué vamos a hablar? Lo más importante que hace Luis, primero, gracias por recibirnos. Bienvenidos a todos los televidentes de Top Motor, realmente sí. Somos fanáticos también. Bueno, muchas gracias. Y por supuesto, la idea era pasar por Luis porque justo fuera de micrófono conversamos. Siempre hay cosas nuevas para hablar. Totalmente. A ver, yo sé perfectamente el trabajo que hace vos y lo hemos contado, pero siempre hay una nueva rosca para contar. Totalmente, es increíble cómo exponencialmente este mercado ha crecido. Sí, totalmente. El viento nos amontona acá, a todos los locos de esto. Y las caras son casi siempre las mismas, ¿viste? No, ojo, están los fundadores, pero después está toda la sangre bueno, nueva que empieza a venir. Increíble la renovación, increíble. Bien. Y empezás a ver cosas como este Mustang. Bien. Que está intervenido por completo. Está intervenido por completo por un artista muy de moda en este momento. Que bueno, nada, son tendencias. Son bien. Tendencias que hay que respetarlas. Y la gente que organiza esto, que sí. Es el famoso Club de Clásicos sí. De San Isidro, sí. Han empezado a aceptar este tipo de cosas. Y abrirlo. Abrirlo, por ejemplo, tenemos una camioneta dentro de esto que en general se busca que los autos sean lo más parecido a como salieron de fábrica. Uh-huh. Están aceptando cositas, una llanta cambiada, están bien. Aceptando una camioneta customizada. Bien. Bueno. Esto está pasando en Pebble Beach, así que también pasa acá. Se va a venir para acá. Bueno. Es así. Yo decía de Luis, Luis es un especialista, por supuesto tiene un taller, que es prácticamente una clínica en el trabajo de lo que son. Vamos a hablar un poquito ahora. Pero cada edición de Autoclásica es un desafío porque hay cosas para mostrar. ¿Cómo lo dividiste y qué es lo que tenés básicamente como destacado, como eje de esta muestra? Realmente un gran lío este año porque Mustang Club, que ya lleva 6 años de vida, uh-huh. Se empezó a consolidar, tiene vuelo propio. Antes era un apéndice del espacio de americanos. Perfecto. Y hoy tiene su espacio con una carpa importante, bien. Con una variedad de autos importante. Maravilloso. Hay 20 unidades de todos los tiempos en exposición. Bien. El sector que yo siempre digo es el sector de taller, donde vienen nuestros amigos que fabrican cosas, está la sí. Gente de Sunchales, está uh-huh. El que se armó un auto o que es cliente nuestro y tiene un auto lindo, están unos amigos de Rosario que fabrican cobras divinos, uh-huh. Ariel Quintana. Así que son partners que se van sumando exacto, a esta cuestión. Exacto, que vienen bien. A mostrar sus productos, vienen a mostrar el autito que recién armaron, uh-huh. Bueno, y algunos trabajos nuestros. Perfecto. Y por último, el club organizador nos comentó que eran los 70 años del Corvette. ¡Ah, qué mejor! Hace 10 años hicimos el festejo cuando todavía estábamos enfrente de los 60 años y bueno, tuvimos que conseguir una cuadra y media de Corvette. No es poca cosa. No es poca una cosa. Ahí lo tenés de la claro, pero eso es el que es una cuadra y media. Es una cosa de loco. Así que al que le encanta este deportivo icónico americano, claro. Se tienen para empacharse con todos los modelos bueno, prácticamente. Mirá vos. En lo que es Mustang. ¿Qué tenés acá básicamente? Bueno, volviendo a este espacio. De edades, por ejemplo. Edades. Por ejemplo, Ford Argentina nos prestó el Mach 1 0 kilómetro. Perfecto. Y junto con el emblemático Bullitt. El Bullitt, ese es el que andamos con el de nuestro taller. Los tenemos a disposición del público para que la gente se pueda subir y sacarse una foto como si estuviera conduciendo. Perfecto. Bueno, perfecto. Son acciones que nos encantan, que bien. Fidelizan a la gente, hay totalmente, mucha empatía. Totalmente. Bueno, nada, estamos disfrutando eso. Y acá hay un poco de diferentes edades. Y acá tenemos los convertibles clásicos, California Special. Una rara edición del año 68, un raro. 68, sí, raro modelo, era incomparable, era caro, así que. Y por allá vemos también algunas broncos, algunas cosas. Bueno, hay algunas broncos, hay algunas chatas, tenemos una Ford 47. Bueno, ahí estaba hablando del vehículo customizado que nos autorizaron a presentar. Sí. Es una pickup Ford del 46. Sí. Y que está customizada con el estilo. No llega a ser un rat, porque el rat es muy desprolijo. Ajá. Esto tiene una estética más sofisticada. Es una estética chapa pelada con laca. Bueno, oxidadita parece, pero bueno. Esto la tienen bastante pulida. Bien. Y la queda encima. Perfecto. Y después trajimos una 47 que es idéntica, totalmente original. Entonces pusimos ahí un QR para hacer. Perfecto. Che, voten a ver cuál les gusta más. A ver qué dice la gente. Claro. ¿No? ¿Cuál es el estilo que en definitiva, qué llegada tiene?
Exacto, es una suerte de encuesta que estamos haciendo en lo que hace estilos. Mezcla total. De todo, no pero te, de, no, de, exacto, no te puedes aburrir acá. De todo es una linda media, un lindo extracto sí, de cada época sí, de la industria. Sí, sí. Y en total casi más de 50 autos. Un placer, gracias. Gracias a vos, che. Noticias de hoy, comienzan las vacaciones. Todos están escapando de la ciudad. Escapate de los demás, no de la ciudad. Renault Stepway, aventurero por fuera, urbano de corazón. Podría contarte que el Cronos tiene 700 kilómetros de autonomía en ruta. Pero también podría contarte de las 700 escapadas de finde con las que comprobé que era cierto. Yo podría decirte que el Cronos tiene un baúl enorme de 525 litros. Pero también que tiene capacidad para llevar todo lo que se te ocurra. Y yo contarte que su caja automática hace que sea más fácil de manejar. Pero también que la hora pico ahora es otra cosa. Podemos decirte todo lo que querés saber sobre el Cronos. Porque sabemos lo que es tener uno. Fiat. Aprovechando esta visita autoclásica, vamos a pasar para hablar un poco de la actualidad con Bridgestone, que están acá con Rosmi en este lugar, una marca reconocida, un referente de producción de neumáticos en Argentina, una marca con mucha historia, conocida originalmente, inicialmente como Firestone, así le decimos los argentinos, así que vamos a hablar con esta gente para que nos cuente un poco, Rodrigo Escudero, que es el responsable de asuntos públicos, de prensa de la marca, y tener un primer encuentro con ellos para ver cuál es la presencia de la compañía en Argentina y de cara a futuro qué es lo que va a venir a continuación. Vamos a hablar con Rodrigo Escudero, que es el responsable, gerente de asuntos públicos de prensa, la persona con la que tenemos que hablar para conocer un poco la presencia de Bridgestone aquí en Autoclásico, una muestra emblemática del mundo de los vehículos históricos con tanto contenido rico que hay en la Argentina. ¿Y por qué una empresa como ellos están acá? Y bueno, a ver un poco el objetivo y demás de estar presente ante el público. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Muchas gracias por visitarnos. No, gracias, ¿verdad?, por recibirnos en el stand. La verdad que muy contento, como vos decís, sin duda, ser parte de esta muestra es único. Es lindo. Es muy lindo. La verdad que es una muestra emblemática, como decís vos, a nivel internacional, realmente muy, muy prestigiosa. Bien. Y para nosotros que estamos en este mundo, el automovilismo siempre ha sido, hemos estado en la Fórmula 1, hemos estado en MotoGP, o sea, la verdad que el automovilismo va muy bien con nosotros. Y la verdad que también, bueno, hay varias razones más, ¿no? También, pero es una forma de llegarle diferente al consumidor, bien, es una forma bien diferente de acercarnos, pues, ya, y también acompañar a uno de nuestros clientes importantes, muy importantes, de nuestra red, que es Rosmi. Es Rosmi, perfecto. La verdad que es una forma de alguna manera acompañar a la red, que es algo muy importante. Nosotros tenemos la red número uno de la Argentina, la mayor cantidad de puntos de venta, mayor federalismo en términos de puntos de venta a nivel país, estamos con cobertura en todo el país, es la red más capacitada. Nosotros tenemos un centro de entrenamiento, una universidad corporativa ahí en Lavalleol, nuestra planta, en donde los capacitamos en realmente ser un centro de servicio, no solamente una gomería, sino que siempre fuimos líderes y pioneros en eso de construir el concepto de centro de servicio. Es mucho más que una gomería, y eso es lo que apuntamos, y la verdad que bueno, para eso trabajamos en capacitación muy fuerte. Tenemos el objetivo de tener un experto certificado en cada punto de venta. Estamos muy cerca de tenerlo, así que
La verdad que hay muchas razones por las cuales estamos acá, pero bueno, la verdad que estamos felices de estar acá en una exposición de vuelta, que es parte de nuestro mundo. ¿No? Por supuesto, y es lindo contarle a la gente que básicamente de que uno ve una marca, podría ver un cartel de una gomería, pero nunca sabe lo que hay detrás. Bridgestone es una marca con mucha historia de producción en la Argentina. ¿Me contás un poquito? Bueno, son unos novatos en esto, tienen un montón de trayectoria. No, la verdad que tiene una gran historia. Claro. Bridgestone, sinceramente, tiene una gran historia en la Argentina y a nivel global, por supuesto. Sí. A nivel global somos la empresa número uno del mundo en términos de producción de neumáticos ya hace varios años. Bien. Pero a nivel local, nosotros arrancamos con nuestras oficinas comerciales en 1915. Ahí empezamos con la querida Firestone, por supuesto, que todo el mundo bien conoce, la rotonda, y ahí es donde seguimos ahí. Así se conoce. Y bueno, nosotros en 1988, de alguna manera, Bridgestone se fusiona con lo que es Firestone y se torna en la empresa número uno a nivel mundial de venta de neumáticos, y ahí es donde, de alguna manera, empieza a aparecer Bridgestone en la Argentina. Y bueno, de esos momentos a hoy tenemos muchos hitos muy lindos. Uno es que, por supuesto, somos la empresa del rubro de los últimos 12 años que hemos invertido más en este país en términos de industria neumática. Invertimos más de 220 millones de dólares. ¿En qué invertimos? Invertimos más que nada en capacidad. En capacidad para poder estar al nivel de los requerimientos de las automotrices. Ah, perfecto. ¿Y eso qué nos permite? Eso nos permite ser número uno en equipo original de pickups. Hoy por hoy somos número uno, proveemos a todas las terminales automotrices de la Argentina, a todas, y somos número uno en participación de mercado dentro de lo que es el mercado de equipo original, llamémosle. Bien. ¿Por qué? Porque bueno, realmente hicimos inversiones muy fuertes. Esas inversiones también nos permitieron ser exportadores. Hoy por hoy somos los número uno en exportación en la Argentina del rubro de neumáticos. Exportamos a Estados Unidos, cosa que no es menor exportar acá de allá. ¿Eso por qué? Porque bueno, invertimos en capacidad, nos metimos en la matriz productiva argentina de pickups, con lo cual la verdad que ahí ese es otro hito muy interesante. Nosotros tenemos tres grandes negocios, eso es importante destacarlo, dejarlo claro. Por un lado exportamos, o sea, es uno de nuestros negocios, es la exportación. Nosotros exportamos a Estados Unidos, entonces, como les decía. Por otro lado, el equipo original es otro gran negocio para nosotros. Y todo el negocio de reposición. La verdad que hoy la demanda de alguna manera está traccionando. Y el tema es tratar de poder cubrirla, estos tres sectores que yo te digo que son muy diversos, con coyunturas diferentes. Okay. Pero bueno, nuestros niveles productivos dentro de todo están bien, podríamos dar más. Bueno, la idea era tener una primera charla. Autoclásica era el lugar ideal para hablar un poquito de todo. Y en algún momento vamos a tener más novedades de Bridgestone, de la parte productiva. Pero por ahora lo vamos a dejar ahí con puntitos suspensivos, porque se va a venir algo muy lindo. Te agradezco mucho. Y también tenemos un evento en noviembre que por ahí pueda estar bueno también. Bueno, esperemos que se pueda dar. Ya estaba fuera del libreto, pero si lo dice el señor acá... Esperemos que se pueda dar, que va a estar muy interesante también. ¿Querés adelantar algo más o me lo vas a dejar ahí picando? No, con eso creo que está bueno, mira. Da poquito. Fue más picante que yo. Bueno, da muchas poquito. Gracias y nos volvemos a encontrar. Porque va a haber mucho más para contar. Muchísimas gracias a ustedes. No, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por recibirme. Que los neumáticos de tu SUV te den estabilidad y versatilidad, importa. Que la aventura sea más interesante cuanto más lejos vas, es lo que realmente importa. Bridgestone Duller. Debía ser un auto, pero fue más lejos y se convirtió en un polo. Un polo deportivo. Un polo económico. Un polo gastronómico. Un polo seguro. Un polo sur. Él llegó para juntar a todo el mundo en un único polo. Nuevo polo, el nuevo Volkswagen de tu vida. Volkswagen. ¿Recordás la primera vez que manejaste? Llegó un nuevo poder eléctrico capaz de devolverte esa sensación de independencia absoluta. Nueva Nissan X-Trail e-Power. Electric Power. Extraordinary Autonomy. Para tu aventura.